Bueno, y comencemos ya una nueva semana. Aquí estamos, mejor dicho, cargadas de energía porque lo que se viene es información y de la buena, de muchísimos eventos que pasaron este fin de semana y también de otros eventos que vendrán. Sí, señora, porque es que esta semana, este fin de semana, como ya lo dijo Jazz, está cargado de información, de todo lo que nos está poniendo a hablar en los diferentes ámbitos en Medellín y en toda el área metropolitana. Sí, señora, y además uno de los artistas más importantes que uno se puede, de cierta manera, como referenciar de un paisa talentoso, querido, amado por muchas personas, es nada más y nada menos que J Balvin. Sí, sí, señora, porque lo vimos crecer, es un artista de la casa y es un artista que se ha ganado el cariño y el respeto de todos sus seguidores e incluso yo me atrevo a decir que se ha ganado el respeto de las personas que no son tan adeptas al género urbano. Porque además de atreverse a explorar otros ritmos, otras mezclas, él ha llevado un mensaje de unión bien interesante. De lo que tenemos que rescatar para J Balvin, por ejemplo, están las pronunciaciones que él ha hecho a través de sus redes sociales con respecto a la forma en la que se mira a Medellín y la responsabilidad que tienen los artistas y en general que tiene todo el gremio, que tiene el arte, que tiene el gremio de la cultura para posicionar o cambiar esa mirada que tiene Medellín. Pero lo que les vamos a hablar de J Balvin no tiene que ver con algún pronunciamiento, no tiene que ver necesariamente con declaraciones, tiene que ver con una sorpresa muy grande que dio este fin de semana en la ciudad. Sí, porque es que dejó a más de uno, mejor dicho, con la palabra en la boca, porque no se lo esperaba, ni siquiera por un segundo de que cantara una canción, ni mínimo eso, sino que resultó dando todo un concierto. Todo un concierto. ¿De qué les estamos hablando? Pues aquí, en la ciudad de Medellín, se está realizando uno de los festivales de música más importantes a nivel nacional. Estamos hablando de La Solar. El viernes les estábamos contando sobre este evento. Pues resulta que mientras estaba dando la presentación de su gran amigo Sky, conocido así en el mundo de la música, Alejandro Ramírez, de sorpresa se vio en una pantalla negra el mensaje con el que se referiría el expresidente de los americanos de Estados Unidos de América, Barack Obama, con el que se refiere precisamente a J Balvin. Y era diciendo, ¿quién no ama a J Balvin? ¿Quién no ama el reggaetón? Hay una nube de humo y de repente aparece el paisa dándole una sorpresa a todos sus admiradores. Se estaba rumorando mucho desde los asistentes que posiblemente él podía asistir porque no es muy usual verlo en la ciudad y ya se le había visto. ¿Por qué decimos que no es muy usual? Porque aunque él tiene su residencia acá, pues pasa más tiempo en Estados Unidos y de gira. Claro, es un artista grabando. Bien apetecido. Pero la sorpresa fue bien bonita, Jazz. Nosotros nos pusimos a buscar qué ha sido de la vida de este artista y nos encontramos como empezó cuando estaba con sus primeros éxitos. Miremos un poquito de lo que fue el inicio, esta primera parte, este antes, ese antes del de J Balvin. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Lo que estábamos viendo al inicio era de las primeras presentaciones que tenía J Balvin por allá en el 2010 en una inauguración de un establecimiento de comercio en el municipio de Bello. En ese entonces se presentaba con otros colegas del mismo género, Golpe a Golpe. Eran la sensación para ese momento, pero sin embargo no dejaba de ser un artista revelación, del que no sabía si iba a pegar o no, porque también se habían dado muchísimos nacimientos de artistas del género urbano que se quedaban ahí en un éxito de una canción. Hoy
9 años después, lo que estamos viendo en este momento en pantalla son las imágenes de lo que sucedió este fin de semana en el Parque Norte de la ciudad de Medellín. La sorpresa, se esperaba o tenía por lo menos cuadrado con logística interpretar solo una canción, la más reciente, reggaetón, y lo que dice Yasmín, se le fue todo un concierto. Claro que sí, además porque es que para sorpresa de muchos, iniciando la carrera de J Balvin, pues no muchos le apostaban a este artista, porque finalmente cuando él emergió habían muchos, muchos artistas de género urbano y habían otros que de pronto se destacaban más, sí, pero señora. Bueno, J Balvin la rompió, de hecho se ha quedado en la memoria de muchos, de muchas personalidades, incluyendo a Barack Obama, como lo manifestaba Sandra hace un momento, y que finalmente ahí nada más la muestra de la gente, del cariño y del entusiasmo que sienten por él, se evidenció. Hay un refrán muy popular, nadie es profeta en su tierra, y yo creo que él, J Balvin, es la excepción rotunda a ese refrán y demuestra que en Medellín lo quieren, lo aman. Él describía que no encontraba las palabras para manifestar todo ese cariño que estaba recibiendo por parte de la gente y que él le quiere devolver a la gente. Pero Yasmín no es el único artista que está dando de qué hablar. Y además porque es que nosotros acá estamos como muy musicales, pero es que son artistas de la casa y es inevitable no hablar de ellos porque están llevando muy en alto el orgullo de ser antioqueños, de ser paisas. Sí, señora, sí, señora. Estábamos hablando la semana pasada bastante de uno bien conocido que es Sebastián Yatra, que se encontraba haciendo sus presentaciones en el Festival de Música de Viña del Mar. Allí ya había recibido gaviotas, ya tenía un reconocimiento, estuvo en la noche inaugural. Bueno, pues y compartió con en sus redes sociales con todos sus seguidores una noticia que nos tiene muy alegres. Sí, señora, y además es que es un nuevo lanzamiento. El nuevo lanzamiento, así es. Nos dejó de primicia el lanzamiento de la carátula de lo que va a ser su más reciente trabajo discográfico, Fantasía. Y aparte porque es que este artista se ha venido codeando con diferentes artistas para hacer unos trabajos muy bonitos que finalmente no solamente le llenan la hoja de vida a él, sino también a los otros artistas. O sea, van empezando a articular para generar todo un revuelo en las redes sociales y llenar de mucha más música todos los medios que nosotros disfrutamos. ¿Sabe que eso es de lo que hablan mucho los artistas del género urbano? Que si algo ha tenido el género para no solo sobrevivir, sino posicionarse tanto a nivel mundial, tiene que ver con la capacidad que han tenido todos estos artistas del gremio de unirse, de trabajar en equipo, porque es que pasando por la salsa con Víctor Manuel hasta Ricardo Montaner han tenido de alguna manera una incursión. Thalía es una que emigró completamente. Miguel Bosé también estuvo con ellos, Shakira, ahora Madonna con el trabajo que les estábamos comentando que va a hacer con Maluma, mejor dicho, varios artistas de otros géneros totalmente diferentes están incursionando también en este lado más reggaetón. Sí, digamos que urbano, porque ya reggaetón clasificado creo que no. Me parece que no, estoy de acuerdo, como que el reggaetón ya migró mucho, pero para sorpresa de todos, este nuevo trabajo discográfico que va a traer Sebastián Yatra migra un poquito del reggaetón y lo reencuentra con un género que él ha disfrutado muchísimo, que es la balada. Ya lo conocíamos, no es una faceta nueva en él, de hecho lo posicionó muchísimo con algunas canciones bien románticas, entonces se reencuentra, pero eso no quiere decir que no escuchemos alguna sorpresa por ahí en colaboración con un grupo. Les adelanto, es muy probable que se venga algo con Piso 21, por ahí lo voy a dejar en remojo. Ay, 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 Andrea, lo que nos está haciendo, mejor dicho, es de las que tira ahí el punzoncito por ahí y lo que voy hasta a dejar. Ahí llega. Se lo aprendí a Alexea. Sí, eso, eso. A él lo vamos acá, mejor dicho, a estar nombrando mucho, a ver si regresa pronto, pronto. Esperemos que ya la próxima semana esté de lleno con nosotros. Esperemos en este espacio, porque ese hombre sí que nos tienen chismes y de los buenos. Y aparte de eso, volviendo otra vez con el artista, digamos con los artistas paisas de acá de la tierrita y que finalmente también todos han estado como muy ligaditos por el mismo género, le voy a comentar chismes de Farina. Farina la... O Fariana, porque ya ahora se está haciendo llamar como Fariana. Eso estuve viendo, en sus redes sociales dio bastante de qué hablar con su último video, ¿no? Su última publicación llamándose Fariana. Claro que sí, y además porque es que para esta artista, digamos que ese cambio de Fariana tiene que ver más con el nuevo género en el que está incursionando, que es muy hip hop. Sí, y que incluso en esta, digamos que esto es tomado del Instagram de ella y que finalmente está manifestando ahí el aumento de senos que se hizo. Recuerden que ella ha, digamos que hecho uso de buenas cirugías y ha quedado muy bien. Y que finalmente en una de estas canciones pues hace alusión a sus atributos
y que ella dice, bueno, pues acá me los gané, me los puse porque tengo como el dinero, y que finalmente ahí está. O sea, mírala, como que ya no soy tan plana como cuando nací, para no decir, digamos, que las palabras que ella utilizaba, porque son un poquito fuertes. No, además está hermosa, está divina, sí. Y es una canción que habla... pasa por bastantes cosas, desde su pareja, su posición actual, lo que le gusta. Ella está en una libertad de expresión bien singular y se está dando unos permisos bien interesantes con este nuevo género que está explorando. Me parece que le funciona muy bien, me parece que tiene una habilidad bastante interesante y una sonoridad muy chévere para explorar en cuanto al hip hop. Y es muy, muy, muy gratificante ver a una mujer colombiana con el éxito que está teniendo Farina, porque está siendo muy bien recibida, sobre todo en el exterior. Así que yo sí me alegro mucho por ella. Había dado de qué hablar antes, exactamente hace un mes, el 17 de enero, también había publicado algo que había sido más bien controversial, refiriéndose a sus logros personales, sí, también que, en hip hop. Ajá, y que no había tenido la necesidad de pronto de tener algunos favores sexuales como para llegar a la posición en la que está, y que finalmente también hace alarde, digamos, de esa estrella que nació en Bello, porque también es de Bello, Antioquia. Bellanita orgullosa. Sí, señora, y que finalmente dice, bueno, todo lo he conseguido trabajando con mi canto, con mis producciones musicales, y no le debe nada a nadie. Entonces, con eso, mejor dicho, fantástico. Maravilloso, muy bien por Farina. Con esta información del género musical, más que todo el urbano, y prometiéndoles que tenemos muchísimo más para que se queden conectados, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Hola a todos, un saludo muy especial. Venimos con buenas recomendaciones y para mí es un placer presentar al doctor Isaac Morjain. Él es científico independiente y médico especialista en medicina antienvejecimiento. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado el mercado. Vamos a hablar del procolágeno. Doctor, bienvenido. Gracias, Lina. Es un placer estar aquí nuevamente en tu programa. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, ¿qué es el procolágeno? Porque muchas personas saben qué es el colágeno o creen saberlo, pero cuando escuchamos procolágeno, ahí sí quedamos pensativos. Bueno, el procolágeno es un regenerador de cartílago articular y de piel. Repito, el procolágeno es un regenerador de cartílago articular y de piel, sin el cual nos duelen las articulaciones, nos salen arrugas en la piel, tenemos trastorno del sueño y nuestro desempeño sexual comienza a disminuir. Ocurre que el procolágeno se produce en las cantidades necesarias hasta los 20 años de edad. Después de los 20 años de edad, la producción de procolágeno de nuestro cuerpo comienza a caer drásticamente, a tal punto que cuando llegamos a los 60 años de edad, nuestro cuerpo produce menos del 70% del total del procolágeno que usted y yo y todos nosotros necesitaríamos para tener una buena salud. La diferencia que existe entre procolágeno y colágeno es muy simple. El colágeno del cuerpo se fabrica o se produce a partir del procolágeno. Por lo tanto, el procolágeno es un regenerador de colágeno, cartílago articular y piel en sentido general. Muy bien, ¿por qué debemos tomar el procolágeno? Bueno, debemos tomar el procolágeno si usted quiere tener menos arrugas en su piel y menos dolores articulares en sentido general. Si vamos a tocar el primer tema que abarca los dolores articulares, existen dos grandes enfermedades o dos grupos de enfermedades que provocan dolores articulares. El número uno es la artritis y el segundo es la osteoartritis, o sea, lo que conocemos con el nombre de artrosis. En ambas, los dolores son provocados por la destrucción acelerada de los cartílagos articulares. Por ejemplo, en la artritis, que es lo que estamos viendo en pantalla, lo que ocurre es que el sistema de defensa de nuestro organismo, o sea, el sistema inmunológico, se equivoca y comienza a comerse la superficie de tus articulaciones, y esto hace que las superficies articulares se pongan ásperas y se pongan rugosas como dos papeles de lija, los cuales al friccionar comienzan a provocar dolor e inflamación. En el caso de la artrosis, no es el sistema inmunológico el que destruye la superficie articular, sino más bien es producto del desgaste que viene con los años de esa articulación, en cuyo caso, en ambas enfermedades, ese cartílago se destruye tal cual vemos ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tomas el procolágeno, al ser un regenerador de los cartílagos articulares,
hace que esos cartílagos se regeneren nuevamente, se pongan pulidos y lisos y de esa manera disminuye el dolor drásticamente. Y es por eso que es especialmente importante tomar el procolágeno para este tipo de enfermedades artríticas en sentido general. La segunda causa que más provoca dolor en la clínica médica es lo que se conoce con el nombre de una hernia discal, que son los que provocan los dolores de espalda. Ahí tenemos en pantalla un disco intervertebral, que es el que está en color azul. Ese disco intervertebral se produce a partir del procolágeno que su cuerpo está perdiendo. Como tú después de los 20 años no produces suficiente procolágeno, ese disco intervertebral se va debilitando. Al estar débil, un mal día levantas un peso en una posición inadecuada, el disco se rompe y comienza el dolor de la hernia discal. La buena noticia es que usando el procolágeno, ese disco comienza a regenerarse nuevamente y el dolor comienza a disminuir desde su raíz. Por lo tanto, podemos resumir que si usted quiere disminuir dolores articulares o eliminar sus dolores articulares o de espalda, la única solución que tiene viable para lograr ese objetivo es tomar el Vital Procolágeno. Curiosamente, la misma sustancia que su cuerpo utiliza para fabricar estos cartílagos articulares es la misma sustancia que es utilizada para estirar las fibras de nuestra piel. Por lo tanto, cuando tú tomas procolágeno, disminuye los dolores articulares, disminuye los dolores de espalda, pero al mismo tiempo estás disminuyendo las arrugas que salen en tu piel, las bolsas debajo de los ojos, las estrías de la piel, la papada y, en sentido general, se reduce la flacidez. Ahí tenemos los beneficios del Vital Procolágeno hoy aquí para que ustedes lo tengan a la mano. Ya vamos a ver la línea nacional en pantalla porque lo pueden pedir no solamente en el departamento de Antioquia, sino en toda Colombia, en otras ciudades como Pasto, Ibagué, Armenia, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali y Pereira. Y la línea nacional para todo el territorio colombiano es 018-515-433, 018-515-433. Y más adelante les vamos a tener un testimonio, porque son muchas las personas que lo están tomando hace muchos años. Queremos que vean este testimonio y también que conozcan los demás beneficios, como mejorar el sueño y la parte sexual, que es tan importante, doctor. Sin duda. Ahí están las líneas telefónicas en cada ciudad: Barranquilla, Bogotá, Cali, Pereira, Pasto, Ibagué, Armenia, Cartagena, para que aprovechen y se lleven el Vital Procolágeno, un producto de Colombia Natural. Ya volvemos. Y seguimos con esta buena recomendación para todos nuestros televidentes. Estamos hablando de salud, de eliminar los dolores articulares. Y qué bueno que de eso se desprenda tener beneficios para rejuvenecer, para retrasar el tiempo, lo que queremos muchas mujeres y ya confesado por algunos hombres. El doctor Isaac Morjain, él es científico independiente, médico especialista en medicina antienvejecimiento, nos está hablando del Vital Procolágeno. Tenemos a Doris, es un testimonio real, una persona que lo viene consumiendo y ha visto todos los resultados, doctor. Bueno, yo quiero, Doris, que tú nos cuentes, porque yo no he escuchado tu testimonio, pero que le cuentes a esa bella audiencia qué ha hecho el procolágeno por ti. Bueno, el procolágeno me ha servido demasiado. Sufría de artritis, dolor en las rodillas, se me estaban degenerando los dedos y he mejorado mucho, mucho, mucho. No he vuelto a hincharme ni nada. Me siento bien, duermo bien, como bien. ¿Y en cuánto tiempo comenzaste a ver los resultados del alivio? Hace 5 años empecé a notar mis dedos que se me estaban torciendo y hinchando. Ok. Al año empecé a tomar procolágeno y no me mermó mucho, ya no siento el dolor, ya no se me siguieron torciendo los dedos. ¿Cuando tenías los dolores, tenías dificultades para abrir, por ejemplo, un frasco o algo así? Sí. ¿Hoy puedes abrir los frascos? Sí, puedo hacer. Quiero que le muestres a la cámara los dedos y le expliques lo que me hablaba fuera de cámara de que se te estaban torciendo los dedos. Se me estaban torciendo los dedos, hinchándoseme las coyunturas y no me siguió. Me mermó, se detuvo con el Vital Procolágeno. Se detuvo y me mermó. Y te mermó el dolor. Me mermó el dolor y la hinchazón y las
de las coyunturas. Doris, ¿y cómo lo estás tomando? Lo tomo en la noche, a veces en jugo o en agua. Y antes de dormir. ¿Y te duermes bien con el procolágeno? Duermo bien. El procolágeno, para las personas que no lo conocen, mejora la calidad del sueño y hace una reposición hormonal natural en el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer. Por lo tanto, el deseo sexual aumenta tanto en hombres como en mujeres. Esa articulación que tenemos ahí en pantalla, lo que estaba pasando dentro de tu articulación, Doris, eso es lo que es artritis. Ese dolor y esa desviación que tú estabas sufriendo en tus manos, quiero que entiendas que es el sistema de defensa de tu cuerpo. De alguna manera, a muchas personas nos pasa, el sistema de defensa no sabe que esas articulaciones son tuyas y cree que no lo son. Y entonces, en ese proceso, él está defendiéndote de algo que equivocadamente cree que no es suyo y lamentablemente empieza a comerse y a desgastar más la superficie de la articulación. Lo que ha ocurrido con los dedos de tus manos, que es muy parecido a esto que está aquí en este momento, es que el procolágeno empezó a aumentar la cantidad de cartílago que tu cuerpo deposita sobre esa articulación y es por eso que tus dolores han mermado drásticamente. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que si están con dolores articulares en su casa, como Doris, usen el procolágeno y yo les puedo garantizar que al igual que Doris, sus dolores van a disminuir o desaparecer. Y yo le agrego algo, doctor, porque son muchos los años que venimos trabajando con usted, promoviendo este producto de excelente calidad, con buen respaldo aquí en el país. Mi mamá también es una usuaria, ella tiene artrosis, que es otra enfermedad degenerativa, y desde que ella consume el Vital Procolágeno ha visto los cambios, y se lo agradece enormemente a usted, doctor. Bueno, yo aprovecho la cuñita aquí. Yo me alegro que tu mamá se esté beneficiando, siempre te dejo un frasco de regalo para que ella lo use. Y ella se beneficia de esto, y queremos que ustedes también aprovechen esto, y como dijo el doctor, no solamente los dolores articulares, sino también para el envejecimiento y mejorar el sueño, que yo sé que es un mal común de muchos colombianos que no duermen bien, y por último, la función sexual. Mira, Lina, yo siempre he dicho que el procolágeno quita las arrugas y las estrías. O sea, no las quita, las disminuye. Sí. Y esto es una parte muy importante, pero a mí me interesa más las personas que sufren de dolor. Porque nadie se muere de una arruga, pero la gente le cambia el carácter cuando tiene dolor y no puede hacer sus actividades diarias. Ahí está. Bueno, los teléfonos en pantalla ya mismo, porque sabemos que son muchas las personas que quieren conseguir ya el Vital Procolágeno, un producto de Colombia Natural Health, en Pasto, 723-4738, Ibagué, 266-0917, Armenia, 745-8781, Cartagena, 664-4752. También lo encuentran en Barranquilla, Bogotá, Cali y Pereira. Pero hay una línea nacional, porque se hacen envío a todas partes del país, 018-515-433, 018-515-433. Podemos ingresar también para tener mayor información para las personas que se acaban de conectar. Es el Vital Procolágeno para acabar con los dolores articulares, para ayudarnos con las hernias discales, con la artrosis, artritis y muchas más enfermedades degenerativas. Ingresen ya mismo a www.colombianatural.com. Ahí está toda la información, además de que lo pueden seguir a través de las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Doris, felicitaciones por tomar esa decisión. Nos encanta ver los resultados. Sí. Estamos hablando de un testimonio real. Ella accedió porque quiere compartir esta información con todos ustedes. Y cuando algo es bueno, hay que transmitirlo, hay que entregarlo a otras personas. Doctora, a usted también muchísimas gracias por la visita. No, a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares, a Doris y a ti. 018-515-433, ahí está, Colombia Natural Health Vital Procolágeno. Mejores recomendaciones que tiene el canal Cosmovisión para ustedes, para todas las personas que necesitan este producto y muchísimos más, pues pueden ingresar a nuestras redes sociales y ahí encontrarán toda la información. Y tenemos una noticia un poco triste porque se trata del fallecimiento de uno de los bailarines que para mi sorpresa es de acá de Antioquia, de Jardín precisamente, y es un bailador de flamenco, Andrés. Sí, bien. Jesús Cano. Bien exótico, ¿no? Porque no es como muy usual encontrar esta clase de artistas en nuestra región.
Él fallece este sábado a las 9 de la noche en su casa del barrio Prado, en Medellín, a los 70 años. Y entre los padecimientos que ya aquejaban a este bailarín estaba una diabetes que lo venía persiguiendo hace más de 15 años y un cáncer de piel que tenía hace 2 años. Su carrera profesional en las tablas duró aproximadamente 45 años y se vio afectada, pues, precisamente por la diabetes que padecía desde el año 2003. El bailarín, quien además de presentarse y se dedicaba a bailar, era también docente, se vio forzado a retirarse definitivamente, pues él decía que le causaba mucho dolor esos periodos de ausencia, entonces que lo mejor era retirarse. Retirarse completamente. Nació en Jardín, como lo decía Yasmín, en 1948 y se fue a España a los 14 años de edad para conquistar este sueño que yo creo que logró, porque claro que se dedicó a esta danza tan tradicional española. Y además porque es que si bien de pronto no era muy reconocido acá en el departamento o en Colombia, pues sí lo era en esas tablas, en España, donde gozaba y disfrutaban todas las personas de su espectáculo al ser el bailarín de flamenco, digamos que más tradicional, y que de hecho él empezaba a impartir sus clases también para que no muriera esta tradición que es tan propia de los españoles. Y tan bonita, es sí, un señor. Arte... bien bonito, que es acompañado con las tradicionales, las cabañuelas, que suenan tan interesante y que acompañan a varias tunas, que es acompañada de un zapateo muy particular y que nos deja conectarnos, pues, con esa historia de la España que vino, que llegó hace unos años a Colombia, bueno, y que él arraigó en su corazón con esta danza. Nuestras condolencias para la familia y una pérdida sin lugar a dudas para el mundo artístico y cultural local. Sí, señora, pero bueno, alegrémonos un poco porque venimos de victorias y una victoria muy particular nos lo da una antioqueña también del Carmen de Viboral. Ella se llama Laura Gómez, es una patinadora que, mejor dicho, rompió esquemas y límites porque es nada más de patinaje y hielo. La primera patinadora colombiana que suena en el patinaje sobre hielo y empezó a sonar el año pasado, en el 2017, precisamente, bueno, precisamente no, particularmente, para que cambiemos y no digamos siempre lo mismo, cuando clasificó a los Olímpicos de invierno que se estaban celebrando. Este año trae una sorpresa y es que se trae... la primera medalla, es la primera galardonada en una competencia en la que se vio mano a mano con grandes potencias del patinaje. Ya tiene más información por ahí sobre claro ella, que porque sí. Se enfrenta con competidores de Estados Unidos, de Canadá, y es una historia bien bonita la que hay detrás de esta patinadora. Claro que sí, y el éxito fue en Milwaukee cuando hizo, digamos que su presentación de 6 vueltas en esta competencia y que finalmente logró un puntaje de 80 puntos que la posicionó como la primera. O sea, como la campeona de esta franja deportiva y que finalmente nos trae muchas glorias. Hay que repensar el patinaje, que nosotros no solamente podemos incursionar en lo común y cotidiano de nuestro país, sino que también en estas, digamos, preseas de hielo, de invierno. Que no son muy comunes. Detrás de esta mujer hay una historia maravillosa, Yasmín. Y hay una historia maravillosa de superación, de esfuerzo, de determinación, de que lo que nos gusta y nos apasiona es algo que hay que perseguir. Y le voy a contar por qué. Resulta que en el 2017, Laura deja de ser parte del grupo de la Selección Colombia de patinaje tradicional. Ella hacía parte de la Selección Colombia, no había ganado, pero sí hacía parte del selecto grupo que venía ganando varias preseas. Recordemos que Colombia es reconocida internacionalmente como potencia en patinaje de velocidad. Cuando ella sale en 2017, que expresa es uno de los golpes más duros que ha tenido en su vida, empieza a buscar y dice, no, esta es mi oportunidad para empezar en el patinaje sobre hielo, y se encuentra con la bonita sorpresa de ser una mujer pionera colombiana que está marcando en un deporte que no es común en nuestro país y que se convierte ella en una de nuestras estrellas de Antioquia, querida, de la casa. Además, con una carrera que nosotros discutíamos... totalmente. Rarísima, es una ingeniera biomédica, háganme el favor, esta joven nos deja sin palabras. Y además porque es muy disciplinada, incluso ella contaba una anécdota en la que le manifestaba el papá que le decía, hija, la plata se consigue, la oportunidad tal vez no se vuelva a presentar. Y aún así empezaron a hacer, digamos, lo que estábamos hablando también de otro deportista la semana pasada, empezaron a incursionar en diferentes modalidades para reunir el dinero, se logró reunir, ella se presentó en ese campeonato de los Juegos Olímpicos del 2017 y que finalmente en esta ocasión se lleva una presea dorada en este patinaje de hielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! ¡Qué orgullo para todos los antioqueños que tenemos una representante, una digna embajadora del deporte! Pero, Yasmín, usted estaba hablando de recaudar dinero, ¿cierto? Sí, señora.
Pues le tengo el evento. Cuénteme el evento, Andrea. Le tengo el evento, y es que el próximo 16 de marzo se va a hacer la recaudación de fondos para el evento conocido como la Viviendatón, un evento en el que se espera recoger, por supuesto, los fondos suficientes y necesarios para poder entregar viviendas dignas. Escuchemos lo que una de sus representantes, Isabel Cristina, tiene para decir al respecto. La fundación nace sencillamente de ver las carencias que encontramos en el campesino. Hace alrededor de unos 25 años fuimos a una vereda campesina, construimos ahí una casa de campo y rápidamente nos dimos cuenta que la inequidad, la injusticia social era clarísima. Los campesinos en piso de tierra, con sus cocinas de leña, casas en condiciones muy difíciles, techos que amenazaban la vida de las personas, servicios sanitarios improvisados, letrinas. Entonces nos pusimos en la tarea de hacer algo por los campesinos. Nosotros venimos trabajando intensamente hace muchísimos años. La fundación nace en el canal Televida alrededor de hace unos 18 años y ahí nace la Fundación Compasión. Con el tiempo hemos llegado a la conclusión de que tenemos que hacer más. Entonces, con la formalización ya de la fundación con personalidad jurídica, hemos buscado qué más podemos hacer, cómo podemos llegar a más público, cómo podemos traer más ayudas, y nació la Viviendatón. Esta sería la tercera versión. En el 2017 conseguimos 17 casas, en el 2018 23 casas, y este año pues le apuntamos mínimo a 25 viviendas, además completamente dotadas. Son entregadas a campesinos en zona rural. Y actualmente estamos trabajando en el oriente antioqueño, en el municipio de Marinilla, estamos en el Santuario y en el municipio de Granada. Y en el departamento de Sucre estamos en el municipio de San Marcos, a donde hemos entregado ya 63 soluciones de vivienda. Vamos a alcanzar este año 25 casas, hacer la entrega de 25 casas, ojo, viviendas en condiciones dignas, y se entregan completamente amobladas, se entregan con todo. ¡Ay, qué maravilla! Hasta con ropa, cepillo de dientes, accesorios, todo, se entrega con todo. Bueno, claro que sí, además porque es que lo bueno es ayudar, y si usted vino a este mundo para servir, mejor dicho, tiene la labor completa y ganadita. Vea, vamos a unos cortes comerciales, chiquiticos, pero ya regresamos con una información muy importante, del interés de todas las personas de acá de Medellín, y es qué va a pasar con Moravia. Ya regresamos. Bueno, y acá seguimos y continuamos con mucha más información, y además porque les estábamos hablando nada más antes de irnos a comerciales de un espacio que ha sido, digamos que, muy polémico en la ciudad de Medellín, André. Muchas cosas que han sucedido. Ha sido polémico de pronto por situación de orden público en su momento, por situación de lo que está sucediendo con respecto al medio ambiente, porque ha tenido varias crisis medioambientales, específicamente con incendios, y ahora está dando de qué hablar por algunos cultivos que se van a llevar a cabo allí. Claro que sí, además porque es que de cierta forma, y ahorita en un avance más adelante se les va a dar como mayor información de esto, y es porque es, no es el primer intento que van a hacer de esta recuperación. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros sí decimos cómo es que se recupera un espacio que ha sido tan afectado por incendios, que anteriormente era un basurero y que finalmente ahora vemos gran parte que ya es una zona verde. ¿Cómo hace para esta recuperación? ¿Y quién se queda? ¿Quién los cuida? ¿Quién se queda con ellos? Porque sabemos que las personas se entusiasman mucho, los ciudadanos nos entusiasmamos mucho cuando nos van a decir se viene un ecoparque, se viene una huerta, vienen con un proyecto medioambiental, pero ¿quién se hace responsable de los cuidados de lo que llega? Ahí queda un cuestionamiento bien interesante, ¿no? Siempre es bastante lo que sucede. Claro que sí, pero vamos a ver cuáles son estas plantas o estos arbustos pequeños de los que harán parte de este sector de Moravia. Y en los cuidados que se le han dado, pues han sido venir dos veces a la semana aproximadamente después de haberlo hecho, a sacar la basura, a organizar la grama que se ha desprendido y a corregir pues como tal los detallitos. Pues las flores más que todo abajo en el jardín,
Entonces, al haber empezado, podemos destacar esas plantitas de tango y el citacorum que se sembró abajo. Ya más acá arriba, hablando de las especies de árboles, hemos sembrado ébano, hemos sembrado pero de agua, como ya mencioné, varias árboles, varias especies como tal. Bueno, y ahí estábamos nosotros acá haciendo cuentas. Estas son las personas que desde el Jardín Botánico hacen toda una labor increíble, no solamente en este sector, sino en todas las zonas verdes del municipio de Medellín, para que se vivan de cierta manera y cambien todo el espacio que tenemos. Y para que se vea verde. A ellos les debemos muchísimo, sobre todo en esta temporada de verano, bueno, que ya estamos por fin haciendo ese tránsito a lo que se conoce como la temporada de lluvias en nuestra ciudad, pero es a ellos a quienes les debemos que todavía se vean verdes todos esos jardines en las zonas públicas que tenemos en la ciudad, porque digamos que la sequía golpea bastante duro y es gracias a ellos y sus cuidados que pueden seguir respirando y viviendo estas bellas maticas. Mucho que hablar, claro, mucho que, sí, que ver, pero usted me tiene más información. Sí, y además porque es que nosotros hemos venido trabajando y de hecho ahorita al finalizar el programa los vamos a dejar con esta información, con una información de Niquitao, porque es que precisamente nosotros decimos, este es un lugar que está bien ubicado, que lastimosamente por décadas ha sido desprestigiado, sí, y ha estado, señora, digamos que con una serie de conflictos, pero que finalmente también necesitan unas zonas de sano esparcimiento para todos los pequeños que habitan en este lugar. Además que la población infantil es grande, ¿o no? Muy grande, es muy grande, Andrea, porque te cuento que con esta fundación que ahorita al finalizar los vamos a dejar, nos hablaban de un promedio de adolescentes, niños y adolescentes, entre los 0 años hasta los 15 años, de aproximadamente 3.000. Es mucha la población infantil, es muy grande, muy grande la población infantil que tiene el sector de Niquitao, y vaya que se hace necesario esos espacios de sano esparcimiento para que los niños puedan departir y poder tener actividades productivas, físicas, que les permita el juego, y que sabemos que lo lúdico pedagógico tiene una importancia muy grande en el desarrollo de estos chiquiticos a temprana edad. Claro que sí, pero escuchemos la denuncia que nos hacen llegar desde el sector de Niquitao. Aquí en Niquitao tenemos una necesidad grande. No tenemos espacios para el esparcimiento de las familias, no tenemos parques para que los niños jueguen. Aquí en Niquitao podemos decir que alrededor de los chicos en que tenemos de 1 a 15 años, podemos tener casi 3.000 niños y jóvenes. Y tenemos 3.000 jóvenes que ahorita en ese momento no tienen un lugar donde puedan jugar, donde puedan tener esparcimiento. Entonces queremos trabajar de la mano por remodelar un parque que tenemos en un sector que ha sido tomado para otros fines, y una manga que está completamente libre para desarrollar un parque allá. Queremos espacios para que los niños puedan jugar, familias puedan relacionarse, puedan compartir y mejorar la calidad del barrio. Bueno, ahí está. A mejorar. ¿Espacios hay? Sí, señor. Espacios hay que aprovecharlos y mejor dicho, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos muy vigilantes para que los espacios abiertos no sean utilizados, digamos que por otras personas con otros fines distintos, que de cierta manera les van a afectar muchísimo a la integración y a la integridad de los niños. Quienes están aprovechando los espacios para otros fines diferentes y están poniendo de manifiesto ciertas necesidades que tienen pendientes son los trabajadores del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, que tienen unas peticiones muy puntuales. Claro que sí, Andrea, y además porque es que ellos estuvieron realizando una huelga, un plantón, la semana pasada, nada más y nada menos que el viernes, y que finalmente todavía está, digamos que, de cierta manera suspendidas las labores que ellos tienen. Una de las quejas que ellos manifiestan es que no se les ha hecho las adecuaciones presupuestales o los ajustes presupuestales, y que finalmente también los, digamos que los cargos administrativos, sí, se siguen aumentando el salario sin que a ellos les subsanen las primas y demás dineros que les deben. Deudas que tienen pendientes, hay que darle prioridad a esto, pero de ellos tenemos información, porque claro que sí, dejemos que sean los mismos voceros, los representantes de esta manifestación, que nos cuenten qué es lo que está pasando y qué es lo que están exigiendo. Debido a que la administración en cabeza de Azucena María Restrepo Herrera, Diego José Duque Osa, están maltratando los derechos de los trabajadores, están acabando con nuestros derechos, mientras ellos tienen salarios superiores a los 20 y 30 millones de pesos, se dan especializaciones o capacitaciones en el exterior y aumentan el valor de las consultas médicas en un 6%, a los trabajadores no nos actualizan el salario ni siquiera con el IPC. El IPC fue el 3.18% y ni siquiera eso le quieren actualizar en el salario al trabajador. Por lo cual los trabajadores, a pesar
de estar comprometidos con la institución, de exigimos de esta administración el cumplimiento de la Constitución y el respeto de nuestros derechos laborales. Acá estábamos hablando detrás de cámaras de una, digamos que una información que nos tiene bastante cuestionadas y preocupadas, y no solamente a nosotras, sino a diferentes padres de todo el mundo. Sí, porque el fenómeno se está presentando a nivel mundial y está directamente relacionado con lo que está pasando con una de las plataformas que los padres tienen como confiables, como seguras y como un apoyo, que es la plataforma de YouTube Kids. Esto que ellos tienen para reproducir videos que ellos aseguran son inofensivos porque reproducen contenido de índole gráfica, ¿no? Son caricaturas, son cartoons para los niños, y que los padres utilizan para entretenerlos de manera sana mientras están con otras ocupaciones o obligaciones. Claro que sí, además porque es que esta es una de las plataformas, como las habías mencionado, de carácter general, y que aparte ellos cumplen con, de cierta manera, con la seguridad que da la plataforma de YouTube. Sin embargo, la polémica se da que desde hace 8 meses están recibiendo unas denuncias por parte de los diferentes padres a nivel mundial sobre unos contenidos que están apareciendo dentro de los capítulos, por ejemplo, como Peppa Pig, que es una de las más conocidas, y es un personaje, un señor que no se le logra distinguir el rostro, pero que da serias indicaciones de cómo atentar contra su vida, de cómo hacer los cortes en las venas, y obviamente esto se trata de suicidio. Está involucrando la integridad física de los niños, a los que está incitando a lastimarse, y como lo decía Yasmín, ¿cuál es el método correcto para hacer un corte, por ejemplo, en las manos, para que un suicidio se lleve a plena cabalidad? Algo que tiene muy alarmados a los padres de familia, porque este video parece que se reproduce de manera espontánea en cualquier momento, luego de que los niños están viendo capítulos y programación usual de la plataforma YouTube Kids. Después de que se dan estas denuncias, la Internacional YouTube sale a dar sus versiones y dice que ellos no tienen en sus registros ningún incidente de que esta violación de los derechos de seguridad, o mejor, de las políticas de seguridad de dicha plataforma, hayan sido violadas con estos videos, y que van a hacer las correspondientes investigaciones. Esperemos que lleguen a feliz término y que no tengamos que dar la noticia de algún niño que se haya visto incitado por estos videos. Claro que sí, además porque es que en la mayoría de las ocasiones los niños son seriamente influenciados por sus, digamos que héroes o superhéroes que ven en estas caricaturas, que son sus compañeros habituales y que finalmente también los pondrían en riesgo. Sin embargo, vamos a terminar el programa con una de las notas muy bonitas, muy especiales, y es precisamente de quienes trabajan por la comunidad de Niquitao, y que finalmente nos hace una invitación especial, Andrea, y es a cambiar la imagen que tenemos de nuestros espacios de ciudad. ¡Qué rico! Nos vamos a quedar con esta nota. Ustedes y nosotros tenemos una cita muy temprano mañana. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Claro que sí. Niquitao por varias décadas se ha percibido como un barrio peligroso y poco habitable, pero hay personas que trabajan constantemente para lograr un cambio. Porque creemos y trabajamos porque Niquitao sea diferente. Tenemos dos estrategias para eso. La primera es transformar la esencia, que para nosotros es transformar las familias de todo el barrio de Niquitao. Y para transformar las familias se deben proteger a los niños y a los jóvenes, darles como formación, una formación más en valores, cuidarlos, acompañarlos y también darles la oportunidad de salir adelante. Y a los padres, porque no se puede dejar de lado a los padres, darles oportunidades para su desarrollo. Entonces queremos trabajar aquí en el barrio Colón, hay alrededor de 10.000 personas, y queremos trabajar porque verdaderamente hay un impacto real sobre esas personas, sobre las familias. La adolescencia para todos es una época de vulnerabilidad y de mayor contacto con la sociedad. Lo mejor es fortalecer los lazos familiares y brindarles una nueva esperanza a través del deporte. Cuando los chicos salen de 8 a 10 años, la idea es que no queden aislados. Entonces, para eso iniciamos con el programa de deportes, porque de verdad creemos que no hay medio de convocatoria más grande para los jóvenes hoy en día que el deporte. Entonces, iniciamos hace 4 años con una escuela de fútbol, y hoy en día estamos trabajando con 100 deportistas en 6 categorías, desde los 12 hasta los 17 años, y una categoría de voleibol.
Entonces hemos crecido, el propósito con el programa de deportes es simplemente cuidarlos a ellos, porque los jóvenes siguen siendo y los adolescentes siguen siendo expuestos a muchos riesgos aquí dentro del barrio. Entonces lo que queremos es cuidarlos, enseñarles disciplina, constancia, perseverancia, que ellos empiecen a creer que ellos tienen la capacidad de soñar. Nuestra proyección con el programa de deporte es que cuando cumplan 17 años, que están en la fase de conseguir una universidad, que nosotros podamos brindarle la beca a los 15 jóvenes que van saliendo a los 17 años. ¿Para qué? Para que así los jóvenes cambien realmente toda su dinámica. El esfuerzo mes a mes no es solo pensar en un arriendo o cómo sanar los salarios de las 15 personas que trabajan con ellos, sino también, y tal vez lo más importante, aumentar la esperanza de sus habitantes. Que Niquitao no son solo las problemáticas sociales, Niquitao verdaderamente son las personas y la cantidad de personas que quiere salir adelante. Y si nosotros seguimos viendo a Niquitao como un lugar de problemáticas sociales, un lugar peligroso, lo que estamos haciendo es aislando a Niquitao, porque no queremos involucrarnos con este barrio. Y va a ser así con las entidades privadas, quizás con las entidades públicas, ustedes como personas no se van a querer involucrar. Pero la realidad es que este barrio es diferente, Niquitao es diferente, y aquí hay muchas oportunidades. Y queremos es que toda la ciudad, todo Colombia, vea que verdaderamente Niquitao es diferente. Solo necesitamos meterle un poquito la mano, que tú creas en él, que dejes de quizás estigmatizarlo y decir, no, Niquitao es un barrio peligroso, sino que te des la oportunidad de conocer las buenas cosas que aquí pueden pasar.